No dar la cara por funcionarios que incumplan, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, a 9 de enero de 2014. Durante su primera reunión con los integrantes del gabinete legal y ampliado, el gobernador Arturo Núñez Jiménez exhortó a sus colaboradores a mantener una actitud de servicio cercana a la gente, al tiempo que advirtió que no tolerará mal manejo de recursos, ni subejercicios, porque de lo contrario, habrá cambios. El mandatario estatal advirtió que no dará la cara por ningún funcionario, porque la transparencia, la rendición de cuentas y las medidas de austeridad continuarán durante el presente año, como principio fundamental de su política de gobierno y porque es el compromiso que asumió con los tabasqueños. De esta forma, el jefe del Ejecutivo afirmó que de manera trimestral se llevarán a cabo auditorías a través de la Secretaría de la Contraloría, porque destacó en este ejercicio presupuestal no deberán existir subejercicios. Pero este año me propongo que al trimestre, subejercicio que haya, tomo decisiones para relevo en el área. Porque no puedo darme el lujo de arrastrar subejercicios cuando Tabasco está en una situación muy crítica. No quiero ineficiencia, solamente que me prueben que es un problema que los trasciende, que no ha llegado a la parte federal, que la licitación se está llevando tiempo, que razones entiendo. Lo que no voy a entender es ineficiencia. No me puedo dar el lujo de tener ineficiencia que impida ejercer el presupuesto cuando la situación es así de grave. De ahora en adelante, donde me reporten irregularidades no solventadas en las auditorías, también será otra razón de decisión. No puedo ponerle lupa al gasto de la administración anterior y no ponérsela a mi propia administración. Yo quiero que lleguemos a ser un modelo de transparencia en el gasto, de rendición de cuentas puntuales. Esa es de las cosas del cambio verdadero que tenemos que demostrar que es cierto. Y le pido a todos que me apoyen y me ayuden en esa tarea. Las auditorías internas que se hacen del Ejecutivo se supone que tienen un carácter preventivo para ayudarnos a todos si hay una equivocación, si hay un error, rectificar y corregir. Pero si hay evidentemente un mal manejo y no se logra solventar en las observaciones a la hora del plazo legal, pues tendremos que tomar la sanción adecuada al problema que se haya presentado. Yo no vuelvo a dar la cara por ningún funcionario que se equivoque. El gobernador Arturo Núñez conminó a los integrantes de su gabinete a seguir trabajando de manera coordinada, al tiempo que los felicitó porque en el 2013 se resolvieron las demandas ciudadanas sin llevar a cabo ningún acto de represión. Aunque reconoció que a muchos no les gusta que estas inconformidades se manifiesten a través de bloqueos o cierres de calles, destacó que en su administración se goza de plena libertad. El jefe del Ejecutivo indicó a sus funcionarios a atender a los ciudadanos, dando respuestas a sus demandas o en su caso canalizándolos a las áreas que permita tener una contestación por parte del gobierno del estado, porque dijo, a ellos nos debemos. Atención ciudadana es muy importante. El exhorto es que puedan abrir una parte de su agenda una vez a la semana, a la quincena, para recibir a la gente. Que la gente lo sienta cercano, eso es muy importante. Entonces, les exhorto a que tengan una actitud de servicio hacia la gente, a ellas a las que finalmente nos debemos. No solo están aquí simplemente como administradores, son como un equipo de gobierno y eso implica tener un mínimo de sensibilidad social y política para atender a la gente. Entonces, se los encargo mucho a todos. Durante la reunión, el secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Subieta, informó que se llevan a cabo mesas donde se atiende la situación con respecto a los efectos que dejó la explosión del Pozo Terra 123, así como la implementación del protocolo ALBA que se estableció el año pasado, entre otros temas relacionados con la dependencia. En tanto, el titular de la Secretaría de Finanzas, CEPLAFIN, Víctor Manuel Amoy Bocanegra, refirió que en breve se dará a conocer el nuevo decreto de austeridad para el 2014, y resaltó que con el presupuesto del presente año hay mayores perspectivas para alcanzar las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, y cumplir y realizaron en campaña para alcanzar las metas del Plan Estatal de Desarrollo, PLED, 2013-2018, y cumplir los compromisos que se realizaron en campaña. Informó que se logró arrancar el 2014 sin sobresaltos, y se pagó de manera puntual el bono del Día de Reyes, la segunda parte del aguinaldo a los burócratas y el estímulo a enfermeras, sin requerir la ayuda de la Federación.